¿Y el humor siempre ha estado en ti desde chico, por ejemplo? Yo creo que sí, yo creo que como todo el mundo estuvo Por eso ahí me llamo Don presente, por Comedia. eso me llamo Don Comedia. Sí, siempre estuvo ahí, pero como un rasgo de personalidad, nunca le vi mayor plus a nada, como que nunca dije, me va a ganar la plata con esto, como que dije, nada, me va a servir para llegar tarde, quizás, y que no me reten. Pasar el alma a los carretes, Claro, ni obviamente. siquiera, porque tampoco No. nunca fui muy carretero, como que. De hecho, en mis cursos, yo era conocido y tenía harto amigos en el colegio, no por los carretes, sino que porque yo tiraba la talla en clase. Pero yo no iba a los bailes, o iba muy Era el poco. último de la fila que gritaba. Sí, pero aparte me iba bien, entonces los profes me dejaban, Ah, no me echaban, ya. que como que decían, ah, pues, ya, está buena la talla. Un 7. Entonces, sí, pues entonces como que los profes me tenían ahí, como, puta, el buen le va Ya. bien, pero habla en clase. Pero no era mucho de carretear ni de ir a la junta de mis compañeros. Como que me llevaba mejor con ellos dentro del colegio. ¿Si eres bueno para las matemáticas? ¿O eres bueno para las Era matemáticas? mejor que mis compañeros nomás. No sé si yo era bueno, ellos eran muy malos nomás. ¿Y Pero por qué decidiste estudiar matemáticas? porque yo quería estudiar, me gustaba la ciencia. Me gustaba, yo quería estudiar física, pero como que me faltaron como 6, 8 puntos, no sé, y quedé en matemáticas. Y yo no quería estudiar ingeniería porque yo veía la malla de ingeniería y veía marketing, no sé, contabilidad, microeconomía. Y yo decía, Una no quiero paja, saber no, esta sí. weá. Pero sí me gustaba la malla de matemáticas, como de saber, no sé, física, los cálculos, no sé, el álgebra, no tengo idea. Entonces, después cuando ya entré a estudiar matemáticas, como que me enamoré de la carrera en el sentido de que era una carrera tan inútil, pero tan bonita al mismo tiempo, que era como que me sentía casi como estudiando arte, no sé. Porque todo el mundo dice, ¡ay, matemático, qué aplicado! Pero es que al final no es tan. Al menos la matemática que veía yo era bien abstracta. Entonces yo me sentía, pero como que. Yo sentía que yo ya Tú era soñabas con inteligente con números, así entenderlo como, nomás. ya, Pero como no. Einstein, así No, ojalá. No, yo tenía compañeros como con la realmente. foto, con los números acá, con todo. Yo tenía compañeros realmente que eran brillantes. Yo parecía un chimpancé al lado de ellos y ahí es cuando uno se da cuenta que claro, que uno le gustan las matemáticas, pero no voy a hacer ningún aporte a la ciencia. ¿Qué te sirve para llevar las cuentas a la casa de repente? No, para pa cuadrar, sí, pues ahí me sirve, pero ni siquiera, soy re malo para los cálculos mentales, así cuando no sé qué, 8 más 9, no tengo idea, que estén como que no. Siempre fui malo para eso, pero me gustaba mucho la ciencia. Voy a hacer una pregunta que espero que sea negativa. ¿Alcanzaste a ejercer? Alcancé a ejercer un poquito, muy poquito. Esa gente Hice estará bien. clase como 3 meses, pero Ah, así, muy ya. poquito, así como que hice Como un clase. reemplazo. Sí, fui un reemplazo de un postnatal de una profe, que después cuando le fui a entregar el curso, caché que había sido profe mía en el No, colegio. mira. Fue como, ¡ah! Y sí, hice clase muy poquito, a unos segundos medios le alcancé a hacer clases de física y matemáticas.